honor. Para a uno de esas jetillas de mierda. Vamos a ver a la dama de la noche. Dama de la noche. Bienvenido, Gerard. Perdona, no recuerdo tu nombre. Tú no lo sabes, pero conozco tu reputación. Debo advertirte que Jaskier se toma muchas libertades en sus baladas. Confío en mi fuente. La sirena Senas. ¿Sirena? Sí. ¿Por qué te sorprendes? ¿Qué te dijo Senas? Que evitaste el conflicto entre el príncipe de Aglobal y los habitantes de la ciudad subacuática de Is. Puede ser. Gracias a ti y a tus amigos, los humanos y los Bodianoi de Is se toleran. Puede ser. Es prometedor. Espero que aquí todo salga bien. Senaz mencionó tu inteligencia. Te invito a usarla. Habla con el capellán Bodianoi y con el humano llamado Julian. ¿Quién eres? Me llaman la Dama del Lago. ¿Ese pescador parlanchín es tu siervo? No es mi siervo. Las mujeres a veces necesitan hombres para conseguir comida y protección, claro. Ya veo. Mi honor lo defendían unos caballeros, pero eso fue hace mucho. Solo queda el pobre y enfermo rey pescador. Mi señora, ¿puedo hacer algo por ti? Se ha perturbado la paz en mi tierra. Los humanos y los Bodianoi se pelean por avaricia, miedo. No me refería a eso, tengo que entender. Supongo que cada bando tiene un líder informal. Bien. Puedes hablar con el sacerdote Bodianoi cerca de mi estatua. Julian representa a los humanos. Me ocuparé de ello. ¿Quién tiene razón? Da igual quién tenga razón. Quiero que se reconcilien. Entonces tienes que matar a Dagon. Para hacerlo, tráeme objetos que simbolicen la armonía en ambas comunidades.
Volveré pronto. Encontrarás pistas sobre la naturaleza de estos objetos en la estatua. ¿Sí? Vale. Adiós. Pues vamos a ver al sacerdote. Y después iremos a ver a la ciudad, esta vez a Julian, a ver qué pasa. Lo que no sé entonces es a dónde llevar el campo. Ahí se respira paz y armonía. De armonía, esta estamina de bicha. A dormir, engañado. Ya se mueve la cosa. Guarda la espada ya, coño. No veo al sacerdote. No lo veo porque no está. Ay. Será porque está amaneciendo. Y no se guarda la espada el tío. Pues vamos a los campos a ver qué hay por esa zona. A lo mejor no se puede entrar. Yo he puesto por eso que pondrá el camino está cerrado o algo así. Pero si no hay puertas ni nada, ¿cómo que está cerrado? Está cerrado. Pero si estoy viendo a gente entrar y salir que está cerrado, coño. Ahora se guarda la espada en otro. Joder. Por allí, los campos. Joder, que de hierba. Lástima que no sea fumable. ¿Por qué me da que aquí va a haber una pelea super vasta o algo así? Muy grande es el campo este para que no haya bichos ni nada. Bim, 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 bim. Buah, no me creo que no haya nada.
cripta. Vale. Hermidoco. ¿A quién me ha traído la dama? Saludos. Me llamo Geralt. Un brujo. ¿Has venido a encargarte de las damas del mediodía? Más o menos. Vivo como un eremita y no tengo muchos lujos, pero ponte cómodo. Puedo ofrecerte agua, comida y una partida de dados. Por tu modo de hablar, presupongo que eres culto. Así es. Me he pasado casi toda la vida sirviendo como diplomático al rey Foltest. Sería muy atrevido que preguntara qué te llevó a aislarte. Solo diré que me fui cuando la dama del lago me llamó para que la sirviese. ¿No te aburres? Cuando me exilié, me traje la biblioteca. Uso el conocimiento de las hierbas que hay en los libros para elaborar pociones para la gente de aguas turbias que a cambio me dan comida. Mola. Tu conocimiento me será útil. Los años de soledad me han permitido copiar varias veces algunos de mis libros. Me encantaría que estos ejemplares les fueran útiles a otros. ¿Hay algo que pueda hacer un brujo por ti? Tengo un problema. ¿En qué puedo ayudarte? Cerca de aquí hay un círculo de druidas con una estatua antigua de la diosa. El lugar está saturado de poder y atrae a criaturas peligrosas. No es de extrañar. La cacería salvaje ha empezado a rondar el círculo. Su rey espera atraer las almas de los guerreros enterrados en los túmulos que hay junto a mi cabaña. Ya me he topado antes con la cacería. ¿Qué quieres que haga? Quiero que mates a 9 fantasmas, un número sagrado de los druidas. Quizá la aparición del brujo ahuyente al rey de la cacería. Como recompensa, te daré un libro de vampiros, una cabaña o una corona de siempre vivas. Lo haré. Recuerda, el rey de la cacería es un rival poderoso y ningún mortal, ni siquiera tú, puede derrotarlo. Camable. Entonces, ¿cómo lucho con él? Busca raíces de mandrágora en los túmulos que están cerca de la cabaña. Esta hierba mágica mantendrá a raya al rey de la cacería. Enciende la vela que está en el círculo y salpica la llama con mandrágora. Eso parece útil. ¿En qué follón me acabo de meter? ¿En qué follón me acabo de meter? Dama del mediodía. Árbol de los ahorcados. No tengo espacio en el inventario para nada.